Estamos comenzando un nuevo capítulo de Cóctel, Música más Cultura. Para hoy, en nuestra sección Frutos de la Zona, estuvimos conversando con el cantante Ricardo Cárdenas. Tendremos nuestra sección Hecho en Chile, tendremos datos de cine y para comenzar, comenzamos con los sonidos de 12 Tribus en este inicio de este nuevo capítulo de Cóctel, Música más Cultura. Thank you.
Hola, buenas. Mi nombre es Ricardo Cárdenas, soy estudiante de enfermería y también en mis ratos libres soy cantante. La música me ha gustado desde que soy chico. Yo me acuerdo que mi hermano era fanático de La Ley, yo era súper chico, mi hermano tenemos harta diferencia. Y yo siempre iba, escuchaba los temas, de repente me encerraba en la pieza y jugaba que era como cantante. Como que desde chico siempre tuve la idea como de dedicarme a esto cuando era. Pero lo mío tenía un problema, que era muy tímido cuando era más chico. Entonces ahora cuando fui más grande ya como que me fui atreviendo más y ya me solté simplemente. Yo encuentro que aprendí mucho, porque lo que yo siempre recalco es que me gusta que hay personas que no, que son ajenas a mí, por decirlo así, que me critiquen, porque siempre van a hacer críticas constructivas o bien objetivas. Entonces esa es la idea de ir aprendiendo con eso mismo. Mi primera meta en este momento es como terminar mi carrera, entonces por ahora me quiero hacer como la plataforma, por decirlo así, con los covers. Y como le comentaba, igual que antes no me daba cuenta de tanta la importancia que tiene un cover. Pues hay gente que me dice, graba tus temas nomás, pero yo estoy con la idea de grabar los covers porque una vez me grabé una canción de Toy Story. Y le comentaba de la película, claro, Toy Story, la canción oficial de la canción. Pues grabé un cover y lo que más me llamó la atención fue que tuvo muchas visitas. Y también fue que el intérprete mexicano del Disney Pixar me publicó también que le había gustado la versión que yo hice de la canción, porque estaba bien grabada. La grabé en un estudio de un amigo. Entonces como que ahí yo dije, aquí está la mía. Puedo grabar cover por mientras para que la gente me vaya conociendo, porque con el cover uno puede llegar a personas que no llegaría con sus temas propios. Y esa es la idea, pues seguir grabando buen material y tratar de que la gente se vaya como afianzando con lo que uno hace. My Angel Producciones, claro, que es un sello discográfico. Estoy haciendo los covers con ellos por ahora. Más adelante igual tengo pensado grabar algún temas propios conmigo para ver qué pasa. Y como le comentaba, igual súper contento con la gente que trabaja ahí. Es un ambiente súper grato. Don Ricardo, aunque él me dice que le diga Ricardo. Mando un saludo igual. Súper buena gente, igual que Nico. Y Nico igual súper buena disposición. Así que 100% recomendable trabajar con ellos. Sí, cuesta harto. Yo antes, cuando todavía no estaba mucho metido en el mundo, en el texto del canto, me parecía como que nadie conocía a nadie, nadie cantaba, y ahora no, pues está lleno. Veo con otro ojo el mundo de la música. Acá no solo está lleno, y mucho talento. Chicos compositores, así como compositores chicos y personas que cantan solamente. Súper bueno. Así que encuentro que igual es harto la competencia, hay que ser como súper estratégico en ese sentido para poder avanzar. Encuentro yo, y también tener suerte, porque de repente el tema de estar en el momento indicado a la hora indicada, ¿no? Estoy trabajando con una banda en estos momentos. Ellos, una banda osornina, bueno, mitad osornina porque algunos integrantes no son de aquí, se llama Bagaje. Son un grupo de amigos que tengo y ellos hacen como rock blues, una especie de rock blues, y claro, yo tenemos presentaciones en vivo, ellos cantan sus propios temas porque tienen temas inéditos y yo le hago los covers, entonces como una combinación ahí. Una ayuda mutua para los dos. Aparte, los chicos son súper buenos en lo que hacen, igual. Así que me encanta trabajar con gente que hace. Los planes para este 2015 sería como perfeccionarme más en el ámbito escénico, hacer hartas presentaciones en vivo para poder agarrar como más cancha, más seguridad. Entonces más adelante, cuando ya me quiera dedicar más a esto, ya tener esa experiencia para poder combinarla ya con mis temas, mis presentaciones y eso. Por el momento ese es mi plan para el 2015, hacerme más conocido, igual que la gente me pueda reconocer, para después, si sea la oportunidad, postular algún proyecto que hagan acá, no solo musical, no lo sé. Ahí Dios dirá qué pasará. Pero ahí vamos viendo eso. Como es habitual, destacamos los sonidos nacionales en nuestra sección Hecho en Chile. Hoy queremos destacar el sonido de Chamanes Crew,
un grupo de dancehall que ha recorrido todo nuestro país mostrando su talento y su música. Esto es Hecho en Chile. En de cine, destacamos el estreno de esta semana, la película Bob Esponja, un héroe fuera del agua. La película gira en torno a Bob Esponja y sus inseparables amigos del mar, Patricio, la ardilla Arenita y otros personajes de la serie en la que se basa, como Calamardo y Don Cangrejo. En esta ocasión, Bob Esponja y compañía se embarcan en una aventura en la que deberán encontrar una página de un libro mágico que ha robado un pirata, interpretado por Antonio Banderas, para poder realizar sus malévolos planes. Para ello, nuestros amigos tendrán que venir a nuestra dimensión antes que sea demasiado tarde. ¡Atranca la puerta! ¡Ya está! ¡En el blanco! De Paramount Animation y Nickelodeon Movies. ¡Ese pirata va a destruir nuestro mundo! ¿No crees que exageras? Patricio, ¿qué estás haciendo? ¡Vandalizando cosas! ¿Pero esa no es tu propia casa? Para salvar su mundo. ¡Vamos, equipo! ¡Recuperemos ese libro! Deben venir... ¡Au! ...al nuestro. ¿Pero dónde estamos? ¡Oh, oh!
en 2015. ¡Una marsopa peluda gigante! ¡Encallada! Tenemos que devolverlos a todos al agua. ¡Usen toda su fuerza! ¡Aquí huele espantoso! Llegará una película en tercera dimensión. Tan sexy. Oh, ¿dónde estuviste toda mi vida? ¡Ya está, me incomodo! Y tan extrema. ¡Ahí está el libro! ¡Es nuestro turno de reescribir la historia! Que necesitarás nuevos pantalones. Deben hacer ejercicio. Creo que van a mi gimnasio. ¡Está bien! ¡Te vamos a lastimar! Estamos fritos. Son bellísimas. Bob Esponja, un héroe fuera del agua en 3D. Señor Super Super, acabe con ellos. Te hubiéramos escogido un mejor superpoder, Patricia. Como en cada capítulo, destacamos el trabajo de jóvenes realizadores y les mostramos hoy el trabajo de un joven diseñador y realizador francés llamado Victor Jardel, quien en la actualidad trabaja de manera independiente, especialmente realizando videoclips de animación para grandes productores y beatmakers parisinos. Ah!
Anything wrong with the bill, Martin? Es momento de despedirnos por hoy, pero por supuesto lo dejamos invitados para que visiten nuestro Facebook. Ahí nos puedes enviar saludos, sugerencias, todo lo que tú quieras en nuestro fanpage, que es Osorno TV Más. Será hasta la próxima. Okay, yeah.